tiene una envergadura importante, alrededor de unos 750.000 euros, lo cual es uno de los proyectos más importantes de los que hemos realizado en Uruguay. La Fundación nos propuso esta iniciativa y nos pareció que se adecuaba perfectamente, primero a las necesidades del país, porque este es un país que, como decía antes don Enrique Iglesias, tiene una población adulta que dentro de poco va a ser mayor. Los mayores de 65 años serán más que los menores de 15. Este tema no lo inventó Astur, ya existen muchas instituciones trabajando en este campo y muy bien. Y el gobierno está también muy sensibilizado. Hemos querido sumar nuestro esfuerzo a esto, a lo que ya se viene haciendo, potenciando algunas cosas, ¿no? Tratar de primero formar a los que cuidan mayores en sus distintas variedades, ¿verdad? Pero aparte también dar formas que permitan llamar el envejecimiento activo, es decir, que la gente mayor tenga oportunidad, si quiere, de hacer cosas. Es decir, buscar que el envejecimiento, la gente mayor que quiera hacer cosas, tenga algo donde hacerlo.